Jaque Mate con Sergio Sarmiento. La pesadilla continúa en la ciudad sin movimiento. Una vez más, un grupo pequeño de maestros, no cree usted que son 20,000, que son 30,000 maestros, un grupo de un centenar de maestros bloquean ya el Boulevard Puerto Aéreo, el circuito interior, para ser precisos, en dirección sur a norte, entre Ignacio Zaragoza y el propio aeropuerto de la Ciudad de México, y ya lograron lo que querían, ya están bloqueando el acceso al aeropuerto por esa vía y amenazan con que van a terminar por bloquear los accesos al aeropuerto de la Ciudad de México. Los granaderos, la policía hace lo que puede, pero pues no tiene instrucciones, no puede de hecho a tomar ninguna decisión. Hace algunos días el propio secretario de gobierno de la Ciudad de México nos decía que no podía usar a los granaderos debido pues a que eran muchos los manifestantes y los granaderos unos cuantos. Sin embargo, un centenar de manifestantes han logrado ya bloquear nuevamente el circuito en circuito interior y el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué hacen las autoridades? Pues apoyan con cortes a la circulación a los manifestantes y cierran las estaciones del metro. En otras palabras, castigan a los ciudadanos, castigan a los usuarios del metro, en lugar de tomar medidas contra quienes afectan las vialidades del Distrito Federal. Con razón la gente está desesperada, con razón la gente piensa que la autoridad no está cumpliendo con su función. Con razón sabemos que estamos secuestrados en la ciudad sin movimiento. Soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.